Vamos a encadenar temas porque ayer hubo un episodio, Alberto Fernández se sintió un poco mal, llamó a su médico de cabecera, después terminó internado. Ayer él también despejaba dudas diciendo que estaba bien, que se sentía bien. Lo cierto es que sigue internado, no sabemos si para hacerse chequeos. Hubo mil versiones durante el día de ayer y durante el día de hoy. Nosotros llamamos a nuestro médico de cabecera, corresponsal de lujo, Nelson Castro, para preguntarle qué sabe Nelson sobre la salud de Alberto Fernández, del candidato presidencial por el kirchnerismo. ¿Cómo te va, Nelson? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para Carolina y para Nico. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Qué se sabe de Alberto? Bueno, la información que yo tengo es que él está bien, digamos, él se internó por un problema, una tos persistente, que aparentemente tiene algún origen bronquial, y el médico de guardia cuando lo vio le sugirió hacerse el chequeo. Lo escuché hoy hablando con algún audio de él y se lo escucha realmente bien. Así que la información que tengo es que está bien y que efectivamente lo que tiene es, esa tos persistente y esta decisión de hacerse el chequeo. Vi allí que andaba dando vuelta alguna información sobre un posible tromboembolismo pulmonar. La información que tengo, no tengo que nada de eso ha ocurrido. Él creo que tuvo un antecedente hace unos años, en el 2009, de un cuadro así, porque además su madre tiene algún antecedente de trombofilia. Pero en este momento él está bien. Lo que ocurre es lo que sucede siempre, ¿no? Es decir, la falta de información oficial. Claro. Una vez la dirigencia política argentina aprenderá esto, ¿no? Que la mejor manera de aventar rumores y demás es efectivamente dar información oficial, y cuando se trata además de un candidato a presidente esto es mucho más importante aún. Y obviamente cuando no se da información en forma oficial, y además cuando los médicos, esta costumbre de no hablar los médicos de candidatos y presidente, cosa que debo decir en el caso de Macri ha sido distinta, la actitud del doctor Salver, es un generador de rumores permanentes. Así que la información que les doy, que es la información que me dan las fuentes con las cuales hoy hablé ahí en el Otamendi, que está efectivamente bien, que está recuperando de esa tos molesta que tenía y que está en un proceso de hacer un chequeo completo, que efectivamente lo va a llevar a 48 horas, porque entiendo que puede haber algún chequeo también colónico y demás, que eso lleva una preparación y por eso la necesidad de estar internado.